Bueno, buenas tardes. Seguimos con la jornada y ahora tenemos la conferencia de Andrea García Sánchez Mases Fernández. Yo quiero agradecerle muchísimo que haya venido, ha llegado justo hoy desde Barcelona y sobre todo porque contestó inmediatamente a nuestro ofrecimiento de participar en esta jornada. Cuando le escribí enseguida se mostró dispuesta a venir hasta Mallorca y participar, así que se lo agradecemos muchísimo, ¿no? Bueno, Andrea García Sánchez Mases Fernández es licenciada en Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid y en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster de investigación en Sociología realizado en la Universidad de Barcelona, donde también obtuvo el doctorado en Sociología con mención internacional y la calificación de sobresaliente cum laude. Su tesis doctoral, Cuerpos impertinentes, un análisis queer creep de las posibilidades de subversión desde la diversidad funcional, obtuvo el premio extraordinario de doctorado en Sociología en el año 2018. Actualmente es profesora asociada en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Máster Universitario en Sexología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. También es investigadora postdoctoral en la Universidad Oberta de Cataluña. Forma parte del grupo de investigación CareNet y está contratada en el proyecto internacional BeConnect, que estudia la vida digital de las personas mayores. Sus principales líneas de investigación se centran en las intersecciones entre los estudios de género y los estudios críticos de la discapacidad, teniendo la antropología del cuerpo como núcleo epistémico clave. Pues muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues muchísimas gracias, Cecilia. A todas por vuestra presencia y particularmente a Cecilia, a las personas de la organización que me han invitado a hacer esta presentación. Para mí es un placer estar aquí y más presencialmente, ¿no? Que en estos tiempos de pandemia, y precisamente de eso vamos a hablar, a veces es difícil encontrar ocasiones para vernos, para discutir en persona, ¿no? Y para poder entrar en según qué debates más en profundidad. No sé cuánto tiempo tengo porque estoy un poco despistada. Una hora, perfecto. Vale, y después tendremos un poquillo de tiempo para preguntar. Muy bien. Bueno, pues cuando me propusieron esta idea, ¿no?, de pensar el trabajo de campo en tiempos de pandemia o la etnografía en tiempos de pandemia, pensé que la forma de orientarlo era también hacer una pequeña retrospectiva sobre qué era la antropología antes, ¿no?, de la pandemia, o de qué podríamos hablar con una antropología preparada. Acabo de empezar, o sea que no os preocupéis. Bienvenidas. Nada, nada, acabamos de empezar hace un segundo, que hemos tenido muchas dificultades técnicas, o sea que esto es la introducción. Estaba comentando, ¿no?, que cuando me propusieron esta conferencia sobre la etnografía en tiempos de pandemia, que por una parte es una cosa de la que todas sabemos, ¿no?, porque estamos continuamente discutiendo cómo es esta nueva vida de la pandemia, si se va a quedar, no se va a quedar, si va a durar, pero al mismo tiempo es algo que genera bastante incertidumbre, ¿no?, bastante miedo, bastantes ansiedades. La forma que yo he tenido de abordarlo es un poco, ¿no?, una perspectiva de hecho muy antropológica, desde lo empírico, desde mi propio trabajo de campo. Con lo cual mi idea es hacer una introducción muy breve a cuáles considero que son las claves de la antropología contemporánea, prepandemia, ¿no?, por eso esta idea de nueva antropología, a partir de dos ejemplos de mi tesis doctoral y de mi investigación postdoctoral, dos investigaciones etnográficas, en que creo que he intentado, ¿no?, esta etnografía de contacto, ¿no?, esta idea de poner el cuerpo, poner las emociones y el contacto en el centro de la reflexión antropológica. Posteriormente pasaré a explicaros, ¿no?, a contaros un poco en el proyecto que estamos realizando ahora mismo, cómo esto de la pandemia nos atravesó, paralizó el proyecto y qué estrategias, qué aprendizajes, qué dificultades tuvimos para ponerlo en marcha, ¿no? Una investigación que estaba pensada, evidentemente, para ser presencial y para ser de carácter etnográfico. Y por último, presentaré algunas claves que creo que nos pueden ayudar a pensar y algunas preguntas emergentes, esta idea del trabajo de campo en pandemia. Entonces, este primer punto sobre qué era la nueva antropología, algunas claves, ¿no?, de cómo se está pensando y cómo creo que se sigue pensando a nivel teórico la antropología contemporánea, o al menos en las discusiones que, claro, esto desde un punto de vista situado, como ahora veremos, a mí me parecen más interesantes. Creo que queda ya lejos, ¿no?, esta idea de la antropología clásica, que he llamado aquellos hombres blancos, donde había un vínculo claro entre quién producía conocimiento y quién era objeto del conocimiento. En las etnografías clásicas de Malinowski, Evans-Pritchard o Levi-Strauss, no solo se estudian
sociedades autárquicas, sociedades primitivas, sociedades salvajes, sino que además son estudiadas desde una mirada blanca, una mirada occidental y una mirada masculina. Y creo que esto es importante para entender cómo se construye la razón científica en el mundo antropológico y de otras disciplinas de las ciencias sociales y cómo se cuestiona por parte de la epistemología feminista. ¿Cómo es entonces la antropología en una sociedad hiperconectada, ¿no? Pensemos de ese trabajo de campo clásico desde los antropólogos de sillón a los que empiezan vestidos un poco de exploradores, como hemos visto en las fotografías anteriores, a irse a los confines del mundo. ¿Qué pasa con una antropología en un mundo, ¿no?, posfordista, en un mundo hiperconectado, donde el flujo de personas, de bienes y de capitales es constante? Creo que hay dos elementos importantes, ¿no?, para repensar la antropología contemporánea en cuanto a cómo se conjugan lo global y lo local en la articulación de la organización social y de las diferencias culturales. En un primer lugar, porque se reestructura las relaciones norte-sur o centro-periferia. Creo que una de las formas de pensar esa reestructuración de las relaciones geopolíticas es entender que pasamos de un proceso de colonización, ¿no?, el proceso como se nombra al supuesto descubrimiento de América, es decir, a la conquista, expolio de una serie de territorios, a lo que queda de eso, que es un régimen de colonialidad, es decir, un régimen de pensamiento que continúa teniendo una jerarquía norte-sur-centro-periferia basada en esa historia de dominación material. Y en este sentido, ¿no?, como desde esa subalternidad del sur se empiezan a construir otros saberes y otras epistemes, todo lo que se considera el pensamiento decolonial. Pongo este marco porque creo que nos ayuda a pensar, ¿no?, cómo la cuestión de la diferencia cultural se rearticula en las sociedades contemporáneas. Donde, por un lado, esas relaciones con la otredad no solo cambian a nivel material y simbólico, sino que además se dan dentro de la propia sociedad, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestros pueblos, a día de hoy en nuestras sociedades. Por un lado, detectamos una homogeneización de los usos y costumbres, es decir, una idea de un capitalismo global y unos medios de comunicación globales que homogenizan los gustos y las preferencias, de forma que un chaval en India con móvil, la mayoría tienen smartphone, puede tener los mismos gustos en Netflix que un adolescente de Mallorca y tener unas vidas mucho más parecidas a lo que hubiera sido pensable décadas atrás en sus padres o en sus familias, ¿no? Por un lado, hay esa homogeneización, esa idea de sociedad global. Al mismo tiempo, hay una mayor diversidad, ¿no?, una idea individualista de cómo yo me construyo mi propia subjetividad en función de unas elecciones. Y cómo esas elecciones llevan a una diversidad como no había habido en un contexto geográfico compartido. Más aún si tenemos en cuenta el tema de la migración y de la diversidad cultural. Esta sociedad hiperconectada nos lleva, ¿no?, a que la antropología se repiense y sepamos que a día de hoy ya desaparecen las sociedades autárquicas, ¿no? Prácticamente no hay pueblos desconectados, prácticamente esta ficción romantizada de la antropología que se iba a los confines a descubrir al otro es criticada y repensada. Desaparece entonces el campo etnográfico clásico, la diferencia tradicional entre la allá y el acá, y lo que nos encontramos es que en todo caso estudiamos contextos. Estudiamos, ¿no?, por poner tres ejemplos, por ejemplo, antropología urbana, como Manuel Delgado, o Paco Ferrandiz con el tema de la memoria histórica, que lo que hace es explorar las fosas, ¿no?, y acompaña procesos de exhumación de fosas del franquismo. O, por ejemplo, Mayluz Esteban del País Vasco con el amor romántico. Con estos tres ejemplos, creo que se ve muy bien cómo la antropología contemporánea, sin duda, estalla las fronteras del aquí y el allá y del grupo concreto, delimitado en un espacio geográfico que se estudiaba antiguamente, ¿no?, o tradicionalmente. En este sentido, ¿no?, tenemos las propuestas ya desde finales de los 90 de la etnografía multisituada, que lo que nos dice es que esa vinculación entre contexto geográfico y grupo de estudio debe ser desafiada, ¿no?, y que, por ejemplo, lo que podemos hacer es explorar la circulación de significados, objetos e identidades culturales en un espacio-tiempo difuso, ¿no? Lo que seguimos entonces no es a una comunidad cerrada, sino una serie de discusiones o de objetos culturales o de discursos y significados que van fluctuando. Y dos elementos importantes, creo también, ya desde los años 90, desde los años 80, 90, desde el giro reflexivo, es la crisis de autoridad. Cuando he puesto esa imagen inicial de los hombres blancos yendo a explorar a los primitivos, la antropología ya ha tenido toda una reflexión y un giro reflexivo que dice, cuidado con quién tiene la autoridad, quién tiene la enunciación y quién tiene la representación.
Y en esto es muy importante pensar en la multiplicación de agentes productores y receptores de conocimiento. ¿Ah? ¿Ah, vosotros no habéis visto ninguna diapositiva durante todo este tiempo? Normal. Y no estabais viendo las fotos. No te preocupes, lo resolvemos en un momento, las cosas de prisa. Lo has explicado sin ninguna necesidad de imagen, porque no hemos hecho esto. Hombre, la imagen hubiera estado bien, sobre todo porque todo el rato estoy hablando de la imagen de los tres hombres blancos y aquí nadie estaba viendo a estos señores. Ahora por favor. Vaya. Claramente la técnica no me está acompañando hoy. Os voy a poner al menos la imagen porque sí, me parece lo mínimo. Has explicado también que no hacía falta la imagen. Este es el esquema de lo que vamos a hablar, ¿vale? Era la nueva antropología, que es el punto en el que estamos, las dos investigaciones de campo que he realizado, que es la etnografía de contacto, cómo la segunda investigación se ve reformulada a raíz de la pandemia en antropología confinada y la discusión entonces de cómo es el trabajo de campo en tiempos de pandemia, que he titulado Online o no, esa es la cuestión. Y paso rápido las diapositivas que ya hemos avanzado, pero al menos quería mostraros esta imagen inicial con la que he comenzado la presentación. Pero no hace falta que veáis esto, ¿no? No sé si... O sea, como para que no tengáis continuamente... Bueno, mejor, ¿verdad? Vale. Claramente no. Vale, bueno, he comenzado con esta fotografía que creo que muestra muy bien, ¿no?, esta discusión que estaba planteando sobre aquellos hombres blancos, sobre quién representaba a quién. Esta era la idea de la sociedad hiperconectada y aquí estábamos contando lo de la desaparición del campo clásico y como tres ejemplos, ¿no?, de etnografías contemporáneas que no acontecen en un lugar grupo determinado. Y os estaba comentando el tema de la multiplicación de agentes productores y receptores de conocimiento. En este sentido, para acabar esta introducción teórica, sí me interesa ver cómo la epistemología feminista se conjuga con la antropología crítica, poniendo en entredicho o en el centro de la cuestión algunas discusiones, ¿no? Supongo que estáis familiarizadas, ¿no?, con toda la idea de Donna Haraway del conocimiento situado, que viene a criticar el truco de Dios, ¿no?, la idea de que hay un narrador omnisciente, distante y objetivo que de manera neutra y aséptica explica y define la realidad social. Lo que sabemos, como en el ejemplo del elefante, es que hay muchos puntos de vista. Lo que hay es un conocimiento situado, la visión desde alguna parte, la de unos participantes concretos, personalizados y situados, que siempre van a tener un conocimiento parcial y no por ello un conocimiento que no sea válido o que no sea pertinente, sino que hay que poder situar a través de un ejercicio de reflexividad. De aquí viene, ¿no?, el planteamiento de que también hay que escuchar las voces desde la experiencia, de que quien enuncia tiene el poder de construir el discurso y la narrativa de una determinada forma y que es importante poner en diálogo diferentes puntos de vista, ¿no? Para poder ver al elefante continuo en su conjunto es necesario tener personas situadas en distintos lugares. Es una metáfora, ¿no?, de cómo nos atraviesan los ejes de género, de raza, de clase social, de origen cultural, para poder poner en conjunto y tener una visión más holística. Y como comentaba, esta parte que es más de las epistemólogas feministas también estaba siendo planteada desde la antropología, cuando, por ejemplo, Shepherd Hughes hablaba de la metáfora del antropólogo como muñeco de nieve, ¿no?, una especie de ser impenetrable, helado en sus afectos y pasiones. O Mariluz Esteban reivindica una antropología encarnada, en la que plantea que hay que explicitar la interconexión entre la experiencia corporal y el proceso de investigación en torno al cuerpo. Y ella lo plantea a partir, por un lado, de la importancia del análisis autoetnográfico y, por otro lado, a partir del concepto de embodiment, que define como la encarnación conflictual, interactiva y resistente de los ideales sociales y culturales, ¿no? Encarnación en el sentido de corporealización, en el sentido de cómo el cuerpo asume, dialoga e interioriza esas estructuras sociales y esas pautas culturales. Planteada entonces de forma muy breve y muy subjetiva, muy situada, como diría Haraway, donde creo que estaban las discusiones más interesantes de la antropología contemporánea, desde aquí es donde yo orienté mi investigación doctoral, que fue una investigación que
planteaba la relación entre los estudios de género y aproximaciones contemporáneas, como la teoría queer, muy en diálogo con los movimientos sociales y con el activismo feminista. ¿Y qué vinculación tiene con los estudios críticos de la discapacidad y con su articulación contemporánea crítica, como es la teoría CRIP? No me detendré mucho en esta aproximación tan teórica, pero sí comentar que, al igual que queer significa raro o marica en un sentido de reapropiación del insulto, CRIP podría traducirse como tullido o como lisiado, y es también algo que parte del propio activismo de la discapacidad para reivindicarse como lugar de enunciación política. En la intersección entre estos campos de estudio es donde yo sitúo mi pregunta de investigación, que versa sobre las construcciones de género y de discapacidad en personas con diversidad funcional y sus posibilidades de subversión. A mí lo que me interesaba es pensar cómo la feminidad y la masculinidad se construyen y se vivencian en cuerpos que escapan de la norma. Cuerpos que escapan de la norma, en este caso concreto, porque se les ha asignado una discapacidad física, es decir, un tipo de funcionalidad que no es la normativa, que no es la ortodoxa. Teniendo entonces una corporalidad que, por su forma de funcionar y por su apariencia física y estética, escapa a los cánones habituales, me interesaba saber qué significa ser mujer en esos cuerpos, si se puede hablar de feminidad, si se puede hablar de ser mujer, ¿no? Cuando decía Monique Wittig que las lesbianas no son mujeres, lo que estaba diciendo es que ser mujer solo tiene sentido dentro del marco heterosexual. Que la categoría mujer es per se una categoría dentro del marco de la heteronormatividad. De la misma forma, planteo hasta qué punto la discapacidad interpela la identidad de género, poniendo en cuestión la vivencia de la masculinidad y de la feminidad. Estas preguntas tan teóricas las aterricé en una investigación de campo muy empírica, que quizá es más sencilla de entender que este marco tan abstracto. Lo que hice fue realizar diferentes técnicas de investigación. Sí. En la tesis doctoral, no. Yo en la tesis doctoral solo trabajé con lo que se denomina discapacidad física. En un primer momento con lesión medular, concretamente los itinerarios corporales, y luego ahora veréis a raíz del activismo con todo tipo de discapacidad física. Pero he trabajado el tema de discapacidad intelectual con las entidades de Madrid y Barcelona, con el Grupo AMAS, con DINCAT, haciendo formación e investigación, acción participativa con temas de derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencias. Y estuve también en un proyecto 2 años que era sobre salud mental, sobre trastorno mental severo. Pero en la tesis lo que estoy hablando, porque a mí lo que me interesaba mucho era la antropología del cuerpo. Era personas que lo que tienen es una corporalidad que escapa a la norma de funcionalidad y a la norma estética y a la norma de deseo. A la norma de lo que consideramos un cuerpo atractivo, deseable, un cuerpo masculino, un cuerpo femenino, ¿no? Cuando pensamos la feminidad, pensemos la vinculación que tiene eso con la potencial maternidad, con la potencial reproducción, o con ser un cuerpo bello, con ser un cuerpo deseable. Todo eso se pone en cuestión en el momento que tú tienes. Desde el activismo se dice diversidad funcional en lugar de discapacidad, por poner el énfasis en que todas las personas funcionamos de manera diferente, y el problema entonces no es la diferencia, el problema es la discriminación. Y entonces dicen personas discriminadas por diversidad funcional, ¿no? Pues pensemos cómo la idea de ser mujer se pone en cuestión, ¿no? A raíz de que se te niegue la posibilidad de ser madre, o se considere que es una mala idea o que directamente es impensable, o de tener relaciones afectivas, sexuales o incluso de casarte, en según qué temas mentales e intelectuales. De esta forma, llevé a cabo itinerarios corporales, que es la metodología que propone Mayluz Esteban para estudiar el embodiment, ¿no? La corporealización. Historias de vida, para una pequeña investigación que hicimos sobre violencia contra mujeres con diversidad funcional. Pero lo que me interesa señalar es la parte más etnográfica, que la realice a través de mi colaboración en el proyecto documental Yes We Fuck, no sé si os suena, ahora os pondré un tráiler, realizando observación participante durante 2 años y medio y 30 entrevistas en profundidad de carácter semiestructurado, 15 con activistas del mundo feminista y 15 con activistas con diversidad funcional. Lo que me interesó, que ocurrió en Barcelona, ¿no?, en un momento concreto, desde 2012 a 2016, fue el encuentro entre estos activismos. Como de repente, activismos que habían tenido preocupaciones diferentes
hasta un momento previo se encuentran y empiezan a ver lo que tienen en común, ¿no? Y lo que tienen en común es precisamente el decir, hemos sido catalogadas por nuestro cuerpo, consideradas que nuestra diferencia es motivo de desigualdad y vamos a reivindicarnos desde ahí. Yes We Fuck, que es un documental transgresor que utiliza imágenes explícitas y rupturistas para reivindicar la sexualidad de personas con diversidad funcional. Vamos a ver si podemos ver el tráiler, a ver si me acompaña. Va a funcionar, no me lo puedo creer. A ver. ¿Se oye? ¿Se oye regular? Bueno, una de las partes más importantes, uno de los cimientos de la persona humana, cualquier persona, es una fuente de gozo, de interacción con los demás, de crecimiento personal. Para mí es todo eso, nada más y nada menos. El sexo es un asunto serio. El sexo es rico. Vale. Perfecto. No me puedo creer que esté funcionando tan bien todo lo tecnológico, estoy emocionada. Vale, este es el documental que realizamos y a raíz de este documental se generaron esto que se denominó, ¿no?, las alianzas Queer Crip, o las alianzas entre el activismo de la diversidad funcional más crítico y el activismo transfeminista de Barcelona. Si veis muchas de las historias que se grababan sobre la marcha en que acontecían estas alianzas, bebían precisamente de esos vínculos que se empezaban a generar. El documental ya está online, podéis verlo gratuitamente. Creo que es muy interesante porque he hecho para otros textos un análisis, ¿no?, también desde la perspectiva de estudios culturales sobre la representación de la sexualidad en diferentes documentales y películas. Y es, creo, de lo poco que hay, que está hecho en primera persona. Uno de los directores es un activista, Antonio Centeno, con diversidad funcional, y las historias, cada una de ellas, está pensada desde las personas que la protagonizan. Y busca, ¿no?, precisamente como romper las convenciones en torno a la deseabilidad del cuerpo, en torno a, y a la reivindicación, ¿no?, de la categoría de sujetos, no solo deseantes, que en ocasiones es más sencillo de admitir, sino deseables, que de facto están teniendo una vida sexual y una reivindicación desde ahí. Estas son algunas imágenes de cómo a partir de este documental Yes We Fuck se generaron toda una serie de eventos y de encuentros que transgredieron, ¿no?, la alianza política, o sea, la idea de un discurso compartido y la producción narrativa, textual y el encuentro activista, y también, porque todo eso se produjo, pero también una serie de vínculos, afinidades, amistades, romances y una producción cultural muy potente en el ámbito del posporno.
el posporno en Barcelona es de los sitios a nivel mundial de referencia, ¿no? Con lo cual ya había toda una historia política que facilitaba esta emergencia, ¿no? De este tipo de imágenes. No me puedo parar mucho, pero podemos volver en las preguntas si queréis a este tema. Lo que me interesa entonces es pensar en este tipo de contexto de investigación, cómo se puede hacer una investigación antropológica. ¿Qué tipo de vínculos puedes o debes generar? ¿Cómo vincularte sin posicionarte absolutamente? ¿Cómo generar una devolución y una divulgación sin que sea un compromiso que desvirtúe el análisis científico que tienes que hacer, ¿no? Como antropóloga en el campo? Me gusta mucho este artículo de Stacy cuando habla, precisamente se titula, ¿no? Si puede haber una etnografía feminista, y ella dice, cuanto mayor es la intimidad, cuanto mayor es el aparente encuentro entre investigador e investigado, y la relación, mayor es el peligro. Y creo que hay una parte de razón, ¿no? O también nos plantean Oakley y Callaway, al insertar el yo del etnógrafo como sujeto posicionado, estamos obligados a hacer frente a las responsabilidades morales y políticas de nuestras acciones. Entonces, os quería compartir algunas reflexiones que yo realicé, ¿no? De carácter más epistemológico, en torno a la imposibilidad de las etnografías feministas contemporáneas, y después pasaré a la investigación postdoctoral, que es la que, con un planteamiento similar, se vio atravesada por la pandemia, que desafió todas estas pautas, ¿no? De las que yo partía. Tres elementos que me parecen fundamentales, ¿no? Para pensar la epistemología feminista y la etnografía contemporánea. Por un lado, la idea de interseccionalidad, que ya nos hablaba, ¿no? Audre Lorde, de que no existen algo así como las luchas en un solo sentido o en un solo plano, porque no vivimos en un solo sentido, en un solo plano. Lo que nos quería decir es que vivimos vidas interseccionales, es decir, atravesadas por diferentes ejes de opresión, como pueden ser el patriarcado, el capacitismo o la colonialidad. Es importante, dejadme pararme un segundo en esto, que entendamos que la interseccionalidad nos afecta a todas, porque en ocasiones lo que ha impregnado el sentido común es la idea de que hay personas que están en la intersección y personas que no. Porque la intersección se entiende como una especie de suma de un montón de discriminaciones, ¿no? Entonces, si yo soy mujer, negra y lesbiana y vivo en no sé qué barrio periférico, entonces yo estoy interseccional. No, a ver, la interseccionalidad es una forma de entender el cruce de los ejes de opresión, donde todas estamos situadas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender que todas estamos situadas? Porque si no, posicionamos solo a las personas que están en situación de subalternidad. Y entonces pensamos que cuando hablamos de género, solo hay que hablar de mujeres. Y cuando hablamos de raza, solo hay que hablar de negros. Y cuando hablamos de clase social, solo hay que hablar de pobres. Y esto vela la posición de privilegio. Esto hace que se entienda como neutro, como indiscutible, como sin importancia, en realidad una posición que también es una posición constitutiva, como es la posición de privilegio en según qué ejes. Con lo cual a mí me interesaba aplicar ese enfoque interseccional cuando reflexionaba, por ejemplo, sobre mi relación con los participantes, donde continuamente estaba mediando el eje de género y el eje de capacidad-discapacidad, ¿no? Entonces, frente a un hombre con diversidad funcional, ¿cómo se articulan esos ejes? ¿Yo soy la opresora porque yo estoy capacitada? ¿O él porque es hombre? ¿O quizá este término de opresor, subalterno, es demasiado simplista y demasiado dicotómico y hay que entender cómo se van entrecruzando y cómo se van posicionando esas variables a la hora de negociar el acceso a la información, el acceso a la intimidad, la gestión de la ética y la confidencialidad en el campo, hasta qué punto mi presencia era una distorsión o era una complicidad en según qué proyectos políticos. Esto muy unido a lo que hemos comentado del conocimiento situado y al ejercicio de reflexividad, ¿no? A la continua reflexión sobre el propio proceso investigador, sobre la propia práctica etnográfica y sobre los vínculos que se producen en el campo. A través de eso me planteé, y después os compartiré alguna referencia, ¿no? Porque fue también a través de un call for papers, de un monográfico de epistemología feminista, donde también planteé esta reflexión, ¿no? De cómo mi lugar era un lugar liminal, ¿no? Era un lugar intermedio, entre lo que llama Goffman los sabios, ¿no? Goffman considera que hay personas estigmatizadas y personas que sin compartir el estigma son sabios, es decir, son aquellos que conocen el estigma y por tanto son cómplices, al mismo tiempo potencialmente estigmatizados, pero en cualquier caso no ocupan la posición de normalidad. Yo me debatía un poco entre estas posiciones intermedias, donde hay un vínculo que no acaba de ser de pertenencia, pero que es de complicidad y de afecto.
Esto genera una serie de problemáticas y tensiones en torno a la identificación con el objeto de estudio, en torno a la proyección de determinadas expectativas, compromisos y deudas por parte del campo de investigación y por parte de la propia investigadora, y a dónde queda la perspectiva científica, ¿no?, con este conocimiento tan encarnado. También me interesaba pensar las relaciones de poder y de desencuentro que se genera continuamente en estas dependencias mutuas entre investigadora e investigados. Y por último, ¿cómo pensar entonces una devolución y una divulgación más allá del campo concreto que parta del compromiso, pero que no se ve atada a las deudas contraídas en el campo de investigación o la devolución que se quiera hacer por, como agradecimiento y como reciprocidad? Y he traído el lema del Movimiento de Vida Independiente de Personas con Diversidad Funcional, que es nada sobre nosotros sin nosotros, porque creo que precisamente viene a tensionar los papeles profesionales que rodean sus vidas, entre los que yo incluiría la antropología, que ahora se está poniendo de moda este tema de los disability studies. Acabo entonces compartiéndoos algunas fotografías de mi trabajo de campo, como las marchas del Foro de Vida Independiente, las grabaciones, no se ve muy bien, las grabaciones del documental Yes We Fuck, por ahí me veis en varias partes, algunas discusiones que hicimos con mujeres en grupos no mixtos, otra de las marchas donde estamos con la camiseta de Yes We Fuck y la presentación del documental en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Como podéis imaginar, entre estas fotografías pasan años entre unas y otras, ¿no? Y se ve como también, de una forma muy, muy esquemática, diferentes tipos de posición y de encuentro en el campo. Desde ahí también querría problematizar la idea clásica de entrada al campo. ¿Qué quiere decir la entrada al campo cuando estamos hablando de procesos que acontecen de manera contemporánea, de manera viva, donde tú no llegas a descubrir un campo, sino que en todo caso construyes un campo teórica y metodológicamente, es decir, acotas una realidad social y la conviertes en un campo de investigación que en cierta forma artificialmente limitas y delimitas, ¿no? También entonces cómo juegan los afectos y los efectos de esos afectos en las relaciones de poder que se generan durante la investigación etnográfica y la posibilidad o no de alterar esas posiciones. Y me interesaba partir un poco de los refranes populares para abrir las cocinas de la investigación, ¿no?, y plantear, por ejemplo, dime con quién hablas y te diré quién eres, ¿no? Como en la selección muestral, en investigaciones cualitativas donde hay un compromiso y un conocimiento profundo del campo, es imposible desligar, ya lo dice Haraway, ¿no?, con el conocimiento situado, nuestra posición afectiva y relacional de a quién entrevistamos, qué discursos ponemos en valor y qué voces legitimamos. También, al final, una entrevista es un momento de interacción social y emocional, ¿no? Y también hay algún punto de con quién quieres pasar 2 horas hablando en un espacio íntimo. Y en este sentido, ¿no?, Cuadernitos en reunión son de mala educación. Os compartiré una anécdota etnográfica muy interesante donde se formó un grupo para discutir el tema de la vulnerabilidad un sábado por la mañana y me llegó un WhatsApp, ¿no?, en que me invitaban a participar. Y era un grupo donde, relacionado con el ámbito del activismo, promovido desde el activismo de la diversidad funcional, la idea era que también compartiéramos experiencias personales, como un grupo de autorreflexión y de compartir textos y experiencias, ¿no? Y estábamos allí, no como antropólogos, pero estábamos varios antropólogos que estábamos realizando investigaciones en el campo, pero además teníamos amistades y estábamos inmersos en este, ¿no? Y nada más comenzar la reunión dijeron, por favor, los antropólogos que no tomen nota, ¿no? Están prohibidos los cuadernos. Entonces me pareció algo muy significativo porque había una idea de os hemos invitado, pero os hemos invitado a que forméis parte, no como antropólogos, sino como personas, ¿no? Como si se pudiera desligar la antropología o la perspectiva antropológica de la perspectiva personal, como si no tomar notas explícitamente hiciera que no absorbiéramos conocimiento o que no estuviéramos aprendiendo y reflexionando sobre lo que estábamos viviendo. Como si dijeran, ¿no?, a la hora, me parece igual de, en cierta forma, ingenuo que lo contrario que hacemos muchas veces, que es decir, a la hora de escribir el artículo, olvida lo que has vivido. Pensar que puedes vivir algo sin tener en cuenta que estás reflexionando teóricamente sobre ello supone el mismo ejercicio de descarnar que pensar que puedes escribir un texto o una reflexión teórica sin tener en cuenta la vivencia que has tenido en el campo, desde mi punto de vista.
Y en ese sentido, volver, ¿no?, a la cuestión de la ética y la intimidad, y precisamente lo que comenta, por ejemplo, Stacy en su artículo, es cómo los eventos más íntimos son los que te proveen de mayor información. Y cómo gestionar esa información, que evidentemente no vas a divulgar de una manera explícita, todas conocemos los códigos deontológicos de la antropología, pero que igualmente conoces y que igualmente están influyendo en tus hipótesis y en tus conclusiones de campo. Ella, por ejemplo, cuenta el caso de un entierro de una compañera de una de las entrevistadas que ya tenía el trabajo de campo. Yo viví también experiencias como bodas o como experiencias altamente personales que en ese momento no estás como antropóloga, pero que evidentemente te hacen conocer muchas cosas en torno a tu pregunta de investigación. Partiendo entonces de estas dificultades que quedan situadas en mi tesis doctoral, os quiero compartir cómo pensamos el proyecto que está acabando ahora mismo, el Biconet Home, que es un proyecto internacional entre Canadá, Suecia, Holanda y España, donde yo estoy en el equipo de la UOC, en el grupo de investigación CARENET. El proyecto lo lidera Daniel López y yo hago toda la parte de trabajo de campo durante 3 años. En este proyecto, que se llama Vida Digital de las Personas Mayores, lo que buscábamos era explorar esa vida digital poniendo en conexión varias cosas, como son las media ecologies, es decir, la idea de cómo las tecnologías de la información y la comunicación vertebran el día a día, entendiendo de una perspectiva muy amplia, donde no había una idea tecno-optimista o tecno-propositiva de lo mejor es que usen el smartphone más actualizado la gente mayor porque eso les va a conectar. No, ¿qué está usando la gente? ¿Qué les sirve? ¿Qué le va bien? ¿Y con qué se siente conectado? Y eso puede ser el teléfono fijo, puede ser dejar notas en el buzón a la vecina o puede ser la última aplicación del smartphone. Y también teniendo en cuenta cómo el espacio físico delimita y construye posibilidades de relacionalidad. Porque lo que nos interesaba era no poner el énfasis en la soledad, porque en ocasiones, ¿no?, toda la discusión en torno a la vida social de las personas mayores parte de un enfoque basado en la soledad y el aislamiento que resulta necesario para denunciar estas problemáticas muy frecuentes de soledad y de sufrimiento, pero al mismo tiempo perpetúa una imagen edadista y una imagen estigmatizadora sobre la gente mayor como gente, ¿no?, como objetos de la atención pública, de las políticas públicas, como personas aisladas, como personas sin recursos que requieren una intervención. Y también estigmatiza la soledad como algo necesariamente malo, sin diferenciar, además, entre soledad percibida y soledad vivida, entre que muchos vínculos pueden generar igualmente soledad y pocos vínculos una sensación de satisfacción, ¿no?, entre que no es lo mismo sentirse solo que estar aislado. Nos interesaba entonces la conectividad social, entendiendo relaciones personales, vínculos comunitarios y compromisos sociales más amplios, es decir, una idea de te sientes conectado con las cosas que pasan con tus amigos, en tu barrio o en el mundo, ¿no?, que eso se ve mucho si consultan medios de comunicación. Lo hacíamos, o lo hemos hecho, en 3 espacios de envejecimiento, como son los pisos propios, a través de la... Los contactamos a través del servicio de Ayuntamiento de Barcelona, que se llama Vincles, que les da una tablet a personas en riesgo de soledad para que se conecten con su barrio. Los pisos and surveys, que son un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona donde personas mayores se van a vivir a apartamentos individuales que están adaptados y que tienen un precio social y comparten espacios comunes. Y son equipamientos que además están en barrios céntricos de la ciudad y que permiten no tener que ir a residencias, sino personas que son autónomas puedan mantenerse en un domicilio, que es como su nuevo domicilio, y residencias. En total han sido 22 participantes, 13 mujeres y 9 hombres, con una media de edad de 80 años. Nos interesaban perfiles bastante mayores. Tenemos gente hasta los 96 años, creo que es la informante más mayor. Y nos interesaba entrecruzar variables de nivel educativo, clase social, origen migratorio y tipo de convivencia. ¿Cómo fue la metodología, el trabajo de campo, que es de lo que hemos venido a hablar hoy? Bueno, pues en los Pearson Surveys, que era el lugar donde se realizaban actividades conjuntas, yo quise plantear un espacio de relación con las personas antes de comenzar las entrevistas y la siguiente fase de la investigación que permitiera una familiaridad y un afecto a partir de la realización de una actividad. Yo pregunté, ¿aquí qué suele hacer la gente? Y me dijeron, aquí se puede proponer actividades. Dije, muy bien, pues vamos a proponer un cineforum con merienda. Y el cineforum, intencionalmente elegí esta serie, no sé si la conocéis, Grace and Frankie, que es una serie precisamente de 2 mujeres mayores que en el primer capítulo lo que ocurre es que quedan a cenar con sus maridos, son 2 matrimonios amigos, y ellos, los 2 hombres, les dicen que las van a dejar porque son gays y llevan 30 años juntos.
Y entonces la serie parte de este conflicto de las dos mujeres de repente abandonadas por los maridos homosexuales y el replanteamiento es Jane Fonda y la otra es una actriz famosa de sus vidas, ¿no? Ya justo cuando se han jubilado. Entonces, pues nada, estuve 2 meses poniéndoles un capítulo de esta serie a las personas que asistían, que eran todo mujeres, y luego merendábamos y lo comentábamos. Después, ¿no? Durante la merienda, lo que puse en marcha fueron diferentes tipos de metodología para hacer emerger la información en un contexto de comunicación y de encuentro, ¿no? Aquí podéis ver, pues, por ejemplo, en amarillo, el día que teníamos en medio como una serie de pegatinas e íbamos cambiando la información, o aquí no se ve muy bien, pero pone qué, dónde, cómo y quién, ¿no? O sea, cuándo usas las tecnologías, cómo, con quién y de qué forma. Lo que nos interesaba era tener una perspectiva antiedadista y anticapacitista en la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que uno de los retos que creo que tiene la antropología contemporánea es encontrar formas de obtener la información que desborden los circuitos clásicos, porque estos circuitos, y de aquí mi gran foto de aquellos hombres blancos, estaban pensadas desde un sujeto concreto, ¿no? Ese investigador, hombre blanco, que ha sido muy cuestionado, pero también está pensado para un sujeto de investigación muy concreto, que es un sujeto que normalmente se espera que tenga conocimiento de la lengua, cierta capacidad cognitiva y cierta capacidad reflexiva y memorística. La idea de la entrevista, por ejemplo, en profundidad al grupo focal, parte de que las personas tienen un manejo de la expresión verbal, tienen memoria, tienen como una serie de competencias. Y ese presupuesto es capacitista y es edadista, porque no ocurre así, ¿no? Cuando investigas, por ejemplo, con gente mayor, o la investigación que hicimos con personas con trastorno mental severo, la mayoría de entrevistas eran con personas que tenían diagnóstico de esquizofrenia y muchos llevaban 20-30 años tomando antipsicóticos de primera generación. Los antipsicóticos de primera generación, uno de los efectos claro que tienen es la pérdida de memoria. Con lo cual, toda la entrevista estaba pensada para decir, ¿cuándo fue tu primer brote psicótico? Pregunta imposible de contestar, cuando una persona es incapaz de tener y hacer esa narración. O sea, exigimos muchas veces y ponemos a las personas entrevistadas en un problema que debería ser el nuestro como investigadoras. Que es decir, tú con qué grupo social quieres comunicarte, tendrás que adaptarte y pensar la investigación para ese grupo, no pensar una investigación y poner a las personas en una situación de incomodidad, sea porque no manejan la lengua, porque vienen de otro país, sea porque no tienen memoria y le estás haciendo una... Pero exactamente en qué año fue que te pusieron esta medicación. Tendremos que hacer emerger desde otros lugares la información que queremos obtener, ¿no? Yo con el tema de discapacidad intelectual lo he visto claro, o sea, intentar dar formaciones y grupos de discusión en personas que no se manejan en esos códigos de relación y de interacción es presuponer una serie de competencias, ¿no? Y lo que intentábamos era una investigación inclusiva, accesible, diseñada para todas, ¿no? Y para eso creo que una de las partes fundamentales es la flexibilidad metodológica. Ahora os enseñaré un poco lo que hicimos, ¿no? Pero uno de los temas, por ejemplo, importantes es, claro, la paciencia y la escucha, ¿no? El entender que cada uno de los participantes tiene que tener flexibilidad a la hora de participar y que es la persona que investiga y la propia investigación la que se tiene que adecuar y no al contrario. Lo que pensamos, estas fueron las actividades grupales que fueron durante 2 meses en uno de los espacios de campo y luego hubo un trabajo en profundidad con cada uno de los 22 participantes. Este trabajo, bueno, ¿cómo se registraba la información? Y luego os cuento el trabajo. Bueno, las fichas de registro etnográfico, simplemente por abrir un poco las cocinas, pues poníamos la fecha, el horario, bueno, lo ponía yo, que era la persona que iba al campo, la situación y el trasfondo, la descripción del espacio, relataba la interacción y luego teníamos un espacio de preguntas y reflexiones. ¿Por qué os comparto? Porque me parece interesante que yo lo que hacía era un registro etnográfico que leían mis compañeros Daniel y Rusé y como veis lo iban comentando y teníamos una conversación paralela que ya nos permitía un preanálisis y que ahí me permitía volver al campo con 6 ojos, ¿no? Teniendo no solo el interés o habiendo detectado qué podía ser importante, sino teniendo también sus visiones. Y aquí hay un tema con el conocimiento situado y la posición de la persona que investiga muy interesante, ¿no? Por ejemplo, con Dani hablábamos mucho, él decía, claro, es que leo esto y de repente estoy encarnando la experiencia de una chica de 30 años y estoy alucinando de cómo te tratan, no los participantes, porque él había hecho mucha investigación con personas mayores. Pero claro, por ejemplo, una dinámica que se producía siempre, el galanteo de los hombres mayores. De claro, maca, chica, bonita, uy, mi mujer se va a poner celosa si ve que voy contigo, o sea, este tipo de broma continua, no, pasa, que te abro la puerta. Era continuo, ¿no? Ese tipo de juego como de galanteo antiguo. Claro, por ejemplo, para Daniel, al leer los registros de campo era algo como muy extraño desde su posición, que nunca le había ocurrido, ¿no?
Entonces teníamos continuamente como una discusión de qué significa estar en el campo y a qué información accedes. O por ejemplo, las mujeres me hablaban con mucha más confianza de lo que nunca le había hablado a él, y emergía mucho el tema afectivo y sexual, sin que fuera un objetivo de la investigación, ¿no? Pero sobre todo cuando hablaban entre ellas, y a raíz de ver la serie, pues hubo una vez, un día, una discusión potente entre ellas sobre la forma en que una habló de su exmarido diciendo yo cuando se muera bailaré sobre su tumba, porque a mí me ha martirizado y los hombres nos han martirizado, ¿no? Y entonces otra le dijo, pues yo estoy viuda y echo muchísimo de menos a mi marido, y no, ¿no? Y entonces se producían como una serie de confrontaciones sobre las relaciones con los hombres, o sobre su propio cuerpo, o incluso sobre sexualidad, ¿no? Donde varias me compartieron experiencias en su matrimonio donde había experiencias sexuales. Y esto, claro, tiene mucho que ver con el género, ¿no? Tiene mucho que ver con que esto lo hablan con una chica y no lo hablarían con un investigador hombre. O sea, continuamente la información que puedes obtener está mediada por quién eres en el campo y por cómo te relacionas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos, ¿no? Con un poco esta discusión de, vale, la entrevista tradicional creo que tiene que ser puesta en cuestión. La idea de que la forma de saber lo que le ocurre a alguien es que te lo cuente todo verbalmente parte de un tipo de sujeto de investigación concreto, ilimitado. Limitado, no, ilimitado. Entonces, en nuestro caso, una de las metodologías que pusimos en marcha era una entrevista biográfica inicial donde que se complementaba con este reloj del día, ¿no? Como nos interesaba saber los usos digitales y la conectividad social, poníamos en relación a través de una serie de pegatinas tecnologías, lugares, relaciones y espacios, y me ponían en un día a día qué era lo que hacían, ¿no? En un día habitual. Entonces, por ejemplo, dice, los martes nos llevan a la cafetería y los viernes vamos a la playa, ¿no? Este es un señor de una residencia. Entonces cuenta, los domingos ponemos la tele, mi familia viene el domingo, les llamo por teléfono, yo voy a la compra tal día. Y te permite comparar qué personas están en casa y qué personas están afuera, qué personas la familia está presente y qué personas no, porque si no, también hay mucho el riesgo de los discursos de... también de que todos queremos quedar bien, ¿no? Nadie, por ejemplo, además con temas delicados o como la vulnerabilidad o como la soledad, es muy difícil que la gente hable o que denuncie según qué situaciones. Entonces es mucho más sencillo ver en un reloj que de facto no hay relaciones sociales sin hacer a la persona pasar por el trámite de explicar que sus hijos no le llaman nunca, donde además puede decir, sí, 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 mis hijos muy bien, pero de repente haces el reloj del día a día y dices, no, es que no te llaman en el día a día, ¿no? O sea, es que en un día normal no hablas con tus hijos. Entonces, permite hacer emerger una serie de cosas. El segundo punto que hacíamos era un autorregistro. Durante una semana, durante dos, ellos tenían que registrar su día a día. Y aquí la flexibilidad era absoluta. Podía ser con un diario, que les un diario escrito, y aquí veis, por ejemplo, que dice, hola, bueno, creo que empiezo tarde, me he encontrado mal, estoy mejor, bueno, estoy aquí. El hola es para todos y para ti, Andrea, que me has metido en este lío. Entonces, ellos sabían que lo iba a leer mi equipo de investigación, pero también la relación era muy concreta conmigo, ¿no? Entonces, algunos escribían un diario escrito. Otros les dejamos esta cámara que veis aquí, que es una cámara muy sencilla de usar, una cámara que buscamos intencionalmente porque solo tiene un botón y que además imprime la fotografía y tiene la gracia de que las personas podían quedarse la foto, pero tiene copia digital, con lo cual nosotros podíamos quedarnos la copia digital. Y les pedíamos registrar su día a día fotográficamente. También podían hacerlo por mensajes de WhatsApp, de Facebook o audios. Una que había sido locutora de radio, lo que me enviaba era un audio todos los días contándome cómo era su día a día. En los registros fotográficos, por ejemplo, vemos cómo registran su día a día. Este es un disfraz de una de las mujeres que luego iba a ir al casal a una representación. Otra fotografía es su marido viendo la tele, ¿no? Que siempre está ahí. Con lo cual, ellas y ellos fotografiaban el espacio doméstico. También... creo que no se ve muy bien, el espacio público, ¿no? Por ejemplo, aquí este señor fotografió el parque de arriba diciendo el parque de los Yayos. O este otro se hizo un autorretrato en una estatua cerca de su casa. Me interesa también los selfies, ¿no? Por ejemplo, esta mujer le pidió a su hijo que le hiciera la fotografía para mí, o otro me enseña la camiseta del Barça que le han regalado por su 92 cumpleaños y la ilusión que le hace, ¿no? Con lo cual emergían también las relaciones sociales, ¿no? De quién vive con el hijo que le puede hacer una buena fotografía o a quién le hacen un regalo por el cumpleaños. Y también en esas relaciones, por ejemplo, el tema de las mascotas, ¿no? Una de las mujeres, el 90% de sus fotografías eran su perrita, prácticamente idénticas todas las fotos. O sea, su perrita era el centro, ¿no? De su relación
de su obligación de salir a la calle, de sus rutinas y de su relación afectiva, con lo cual estaba presente todos los días en sus fotografías. O este es el caso, teníamos de un hombre de Ghana que asistía, esto es el Ramadán en el espacio público, y entonces me hizo una serie de vídeos en el Ramadán, en el acto religioso. O este es de una familia marroquí que lo intermediábamos todo el tiempo a través de la hija, que era la que hablaba bien el idioma, y entonces en este caso las entrevistas eran siempre mediadas y acompañadas, y ella hizo una fotografía y dice, te va a interesar cuando mis padres hablan por videollamada con mis hermanos, ¿no? Y entonces les hizo una fotografía donde se ve el móvil con el que van a empezar a hablar con la familia. Y por último, bueno, durante este tiempo también interaccionábamos online. Esta es la foto de perfil de uno de los participantes. Y era muy interesante, ¿no?, el tipo de cosas que me reenviaban. No solo mensajes de qué tal estaban, sino el tipo de, por ejemplo, de memes que se comparten. Creo que te permite explorar muy bien cómo se construye la identidad, ¿no?, en según qué rangos de edad, donde el uso tecnológico es totalmente diferente, ¿no?, donde me enviaban memes que algunos, claro, hay, por ejemplo, un gusto, ¿no?, estético diferente según la edad o según qué bromas, ¿no? Las mujeres somos como el vino, a más edad, mejor calidad. Y esto me lo enviaba una mujer. Según qué bromas, ¿no? Por ejemplo, libertad presos políticos, posicionamientos políticos muy firmes con los que yo podía estar de acuerdo o no, y entonces como de repente esa idea, ¿no?, de generar lo virtual, un espacio de relación, qué tensiones también generaba. O por ejemplo, este tipo de broma dice, no somos visitas, nosotros estamos esperando su cama, ¿no?, que es una broma que yo a priori, pero claro, que estaba, se reían ellos mismos de eso, ¿no?, y me lo compartía un señor muy mayor. Entonces también es interesante los usos del humor y de la construcción de identidad. Y por último, hacíamos una entrevista final donde además con las mujeres que estuve haciendo el Cineforum hicimos una merienda, este es el documento donde está como lectura fácil los resultados de la investigación y quedé con ellas para presentarlos y discutirlos. Y este es un dibujo que me hizo uno de los señores que hacía siempre dibujos. Y dice que Dios te acompaña, Andrea. Vale. ¿Qué pasa entonces con estas etnografías maravillosas, contacto, compromiso, devolución, encuentro, afecto? Y llega el coronavirus. ¿Qué pasa entonces o cómo, qué sentido tiene, es posible una antropología de estas características en confinamiento? Algunas dificultades del trabajo de campo, ¿no? ¿Cómo estudiar grupos humanos? Las personas tienen que guardar distancia social. ¿Cómo realizar trabajo de campo si nosotras mismas estamos confinadas? ¿Es la etnografía digital la única salida? Tenía aquí un vídeo, pero no me va a dar tiempo. Y es suficiente, ¿no? Yo creo también que esta es una pregunta interesante, porque no sé si os han compartido, pero hubo un documento que se ha compartido hasta el fin de los tiempos, de doing fieldwork, no sé qué, en etnografía digital, ¿no?, donde entonces se ha popularizado y masificado la apuesta por la etnografía digital. Pero bueno, volveremos a este tema, ¿no? Lo dejo abierto. Entonces, ¿qué pasaba con nuestro campo de investigación? Nos faltaba aún un tercio del trabajo de campo, sobre todo nos faltaba el trabajo de campo en residencias, y nos encontramos con una pandemia donde no tengo que decir nada más porque las compañeras de antes lo han explicado de forma rotunda, ¿no? Aislamiento, soledad, encierro, discriminación, muertes. En este contexto nos planteamos entonces cómo era posible seguir con la investigación, ¿no? Si no podíamos acceder a la muestra, si no podíamos mantener la relación que teníamos pensada con los participantes, si nuestro diseño de investigación estaba pensado para el encuentro continuo y la devolución y la divulgación, si el propio registro de la información, tal y como os lo he enseñado, está pensado para estar presentes con la persona y la propia duración, ¿no? Pero aún así apostamos por continuar la investigación. Continuar la investigación de forma con un acuerdo de mínimos, de bien, pues entonces ahora las entrevistas, lo primero que hicimos fue recontactar a todos los participantes para ver si estaban bien y hablar con aquellos que quisieron, y aquí creo que ya es un primer resultado interesante, porque las personas que tenían personas a cargo para cuidar, ninguna quiso volver a hacer una entrevista o una llamada. Imaginaos el nivel, ¿no? Por ejemplo, una de las mujeres que había sido muy participativa y su marido tenía Alzheimer en una fase muy avanzada. Claro, al cerrar los centros de día y estar 24 horas con su marido, no tenía tiempo para hacer una llamada ni una videollamada conmigo, ¿no? O sea, como que ahí se vio también qué perfiles tenían de repente tiempo y ganas de contactar y qué perfiles estaban mucho más aisladas o mucho más encerradas. Lo que hicimos entonces fue recontactar a las personas que ya que eran como 10, 15, 16, que ya habíamos entrevistado, y a las nuevas participantes
hacerlo por llamada o por videollamada. En caso de residencia, videollamada era imposible porque son personas que ya suelen estar bastante mal y tienen poco manejo tecnológico, por eso viven en una residencia normalmente. Con lo cual eran más llamadas telefónicas. Esto generaba una serie de pérdidas en trabajo de campo. O sea, pasamos de 3 encuentros y un registro a una llamada o dos de máximo media hora, porque no aguantaban más el teléfono, telefónica, donde además no te conocen, donde se empiezan a generar una serie de tensiones e incomodidades de tú quién eres, pero no lo entiendo. Claro, personas más mayores, personas que además no tenían a la familia cerca para preguntarles y a veces se sienten inseguras con una llamada de entender qué quieres saber o por qué lo quieres saber. O sea, como una serie de dificultades que nos hacían plantearnos si eran datos equiparables, si era pertinente continuar con la investigación, si tenía algún sentido metodológico. Sin embargo, vimos claro que había que continuar y para ello era importante flexibilizar el método, individualizarlo y llegar a acuerdos y compromisos con cada uno de los participantes, ¿no? Porque por mucho que se aceptaran hablar contigo por teléfono, igual no querían estar hablando 40 minutos, como yo intentaba porque tenía muchas preguntas en mi guión. Entonces, ¿por qué comento que es importante, ¿no? Porque teníamos este tipo de testimonios. Porque cuando antes comentaba la situación de las residencias, poder hablar con las personas que estaban literalmente encerradas te permitía, ¿no? Por ejemplo, lo que explica Rita, dice, se me va acabando la luz, como si surgiera de nuevo la depresión. Mis hijos querían que viniera el médico y me dejara salir, pero claro, eso ahora no se puede. Toda mi rutina estropeada, el día se hace larguísimo. La cena es a las 7 de la tarde cuando yo a esa hora siempre estaba en la calle, muy mal. En estos momentos estoy derrotada. Entonces lo que explicaba Rita y algunos de los participantes con los que pudimos hablar era la sensación de soledad. También porque las personas, claro, tened en cuenta que uno de los criterios que teníamos de selección metodológica es que usaran al menos un móvil, aunque no fuera smartphone, con lo cual eran personas que tenían cierta autonomía y mantenían un nivel de cognición funcional. Esto quería decir que muchas veces en la residencia eran de los pocos, lo que explica por ejemplo ahora Kim, que podían comunicarse o que no tenían una demencia muy avanzada. Y claro, cuando vivían en la residencia, casi como una especie de hotel medicalizado donde iban a dormir y a recibir asistencia, pero salían por el día, paseaban, actividades en el casal, veían a la familia, no se sentían viviendo en un hospital. Pero el encierro era una sensación de aislamiento absoluto, ¿no? Dice, por ejemplo, yo estoy de buen ver, de cuerpo y mente, pero te puedo decir que habrá 2 o 3 personas que tengan la cabeza en su sitio, de una residencia de 90 personas. Muchos tienen eso de demencia senil, o esto que también pierde la memoria. Otros van con caminadores. No tengo amigos, no. Claro, la sensación de yo antes tenía la interacción que yo quería con los residentes, pero de repente soy la única persona, los profesionales se distancian de nosotros, nos aíslan, van con EPI, ya no me puedo comunicar con las trabajadoras, nos dejan solos a los residentes y yo soy a lo mejor el único en una sala de 30 personas que entiende lo que está pasando. O sea, esa sensación de angustia era una sensación que había que ponerle voz, ¿no? Y que darle voz. Entonces decidimos reformular temáticamente, ¿no? Y repensar la COVID como no solo como una dificultad para el trabajo de campo, sino como un elemento de análisis, ¿no? Que nos hacía repensar los usos tecnológicos del espacio, las relaciones personales, las rutinas, las aficiones. Algunos resultados, y ya voy acabando, que voy un poco mal de tiempo. Por un lado, lo que sabemos, ¿no? De cómo se incrementó el aislamiento social y la sensación de soledad. Y aquí no hablo solo de residencias, donde esto fue más dramático, sino aquí planteo los resultados de los 3 espacios de campo. La gente que vive en pisos con servicios, la gente que vive en su piso y la gente que vive en residencias. El temor, la incertidumbre y la falta de confianza en la información. La pérdida de socialización también, no solo la socialización significativa emocional de la familia, sino la de las rutinas, la de todas aquellas personas que habíamos registrado en el reloj y con el autorregistro, que interaccionaban todos los días con el de los periódicos y con la del café. Y con el vecino que se encontraba en el Parque de los Yayos, que llamaba uno de los informantes. Entonces, ese tipo de interacción te genera una socialización y un encuentro. También veíamos la resiliencia, las medidas, las estrategias de afrontamiento cotidiano, ¿no? Cómo se generaban nuevas rutinas, tareas, se reorganizaban los espacios, se autoimponían el ejercicio físico. O sea, también una idea de no solo, ¿no?, dejarse ir, sino una resiliencia que emerge en la gente mayor. También nos interesaban las tensiones que se generaban entre autonomía y protección. No solo las residencias, donde el encierro era más palpable, pero también con los hijos, ¿no?, con los familiares. De no, papá, mamá, tienes que estar en casa porque eres vulnerable. Ya, pero es que yo quiero salir o no quiero salir. O al revés, ¿no? O las personas queriendo protegerse más y estar más aisladas y los hijos pidiéndole que cuidaran a los nietos. Entonces, como eso también tensiona las relaciones emocionales más cercanas.
El tema de socialización digital, en lo que vimos es que había una incorporación de nuevas tecnologías, de apps, un mayor uso de las que ya se tenían, pero no siempre, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las videollamadas, sí que es algo que se popularizó. ¿Pero qué quiere decir una videollamada? Lo que se producía en las residencias no tenía un objetivo de comunicación, porque lo que vimos en algunas residencias es que se ponían en la pantalla, en el salón, la videollamada con los hijos, la proyectaban los profesionales y eran videollamadas muy breves, que no pasaban del saludo, pero tenían un objetivo emocional, de que el resto de residentes vieran a la familia, que estuvieran presentes, que ellos les vieran, o sea, era como un evento afectivo, más que un evento de comunicación, que no tenía nada que ver con las personas en su propio piso que hacían una videollamada larga con la familia para comunicarse, ¿no? ¿Para qué servía cada una de las cosas? Y luego las personas que seguían resistiendo por no querer o no saber, ¿no? De yo voy a esperar porque prefiero también una cosa de agencia, la relacionalidad. O también el aislamiento como impedía el acceso a las tecnologías, ¿no? Porque normalmente me ayuda mi hijo, o me ayuda la auxiliar de enfermería, o me ayuda, ¿no? Esos apoyos. También el tema de las tecnologías, una de las cosas que emerge es la generalización, ¿no? Como en contra de lo que se pueda pensar, son las mujeres mayores las que hacen más esfuerzo por utilizar las nuevas tecnologías, sobre todo el WhatsApp. Mientras a ellos les resulta algo como ajeno, ellas, cuando en principio tienen menos educación digital, por relacionarse y por mantener vínculos con la familia, incorporan mucho más fácilmente las nuevas tecnologías, sobre todo las de la comunicación, mientras que ellos incorporan más fácilmente las tecnologías del entretenimiento, de los juegos, los memes, las bromas, los vídeos de YouTube. Y por último, cómo no solo ha habido aislamiento, sino que también se han generado nuevos vínculos digitales y presenciales, por ejemplo, con los vecinos, ¿no? Cómo el aplauso configuró nuevas relaciones en el barrio. Cómo muchos recibieron apoyo y solidaridad de los vecinos ofreciéndose a sacar la basura o llevarles la compra. Entonces, y también se recuperaron vínculos lejanos, ¿no? Las típicas llamadas que recibimos todos de ¿cuánto tiempo estás bien? Entonces, acabo con este punto. Me gustaría plantear que el dilema entonces en torno a si la etnografía digital es la solución es un falso dilema, ¿no? Porque la cuestión no es si es online o no, la cuestión es un poco lo que planteábamos en este monográfico que hicimos varios profesores de la Autónoma, Etnografías de la pandemia por coronavirus, emergencia empírica y resignificación social, fue un call for paper que hicimos nada más comenzar la pandemia, de hecho lo publicamos en junio, con lo cual se dejaron de recibir artículos en mayo, o sea, son etnografías de la parte más dura, del confinamiento duro de la pandemia, donde apostamos por pensar que el paso liminal como una pausa de las actividades humanas a nivel global puede ser acertada en un contexto de la ecología o de la medicina, pero nos limita a un análisis estático de la producción social y cultural de nuevos significados. Es decir, considerábamos que lo que se estaba produciendo era que este supuesto paréntesis de movilidad física y geográfica humana, en realidad lo que se ha producido es una resignificación de la vida social. Es decir, la antropología no debe parar porque la vida social no ha parado. Que la vida social tenga mayor presencia digital o que estemos de otra forma relacionándonos no quiere decir que se haya parado la vida social, ¿no? La idea del parón no nos ayuda mucho a entender lo que está ocurriendo. Considerábamos, ¿no?, que lo que ha ocurrido entonces es que se ha acelerado en direcciones imprevistas y se han resignificado espacios, tiempos y relaciones, que quizá nunca serán las mismas, ¿no? Y eso fue un poco los resultados que encontramos en el monográfico. Por ejemplo, había artículos que exploraban cómo las misas online resignificaban la práctica y la jerarquía de ese tipo de encuentro, ¿no? Donde normalmente hay una jerarquía de un cura que habla y un público que escucha, y al ser una misa online había un chat paralelo en que la gente comentaba la misa y opinaba si estaba de acuerdo o no con lo que estaba diciendo el cura. Con lo cual, de repente, no era solo que fuera peor porque no era presencial, sino que se resignificaba el propio acto de encuentro religioso, ¿no? O también cómo las casas se han convertido en colegios, en gimnasios, en lugares de cocina. O sea, qué genera, cómo se interpela lo público-privado, lo individual y lo colectivo, lo íntimo y lo global, ¿no? Los nuevos comunitas que se generaban en bares o escenarios, o los eventos espontáneos de relación con los vecinos o de relación con las personas que te podías ver, ¿no? La idea del verse como una idea de generar un nuevo tipo de vínculo. En esta situación de inmovilidad geográfica y distancia social, vimos que emergía una etnografía creativa, emergente y multimodal, que se adaptaba, ¿no? Que no perdía rigurosidad ni proximidad. Veíamos personas que proponían observar entonces en la calle, ¿no? Sin llegar a la interacción física,
etnografía digital, autoetnografía, que es un género que se ha popularizado, autoetnografía escribiendo en un Google Docs al mismo tiempo, mandándose audios, mandándose fotos, mandándose registros. Todo este tipo de elementos, ¿no?, que nos dieron un poco de esperanza de el trabajo de campo no ha muerto ni se ha parado, sino que se está adaptando como se tuvo que adaptar la nueva antropología a las discusiones contemporáneas. Y para acabar, entonces, reivindicar la pertinencia del trabajo de campo en pandemia y, muy brevemente, algunas claves, ¿no? En primer lugar, la responsabilidad social de la antropología, que es un poco lo que he intentado poner de relieve con esta investigación sobre las personas mayores confinadas. Estas personas, sin duda, una llamada telefónica, no obtienes la misma información que cuando hacía 3 visitas y 3 encuentros y una interacción continuada. Pero dar voz y poner en valor, ¿no?, esos testimonios es algo absolutamente pertinente, ¿no?, de mayor relevancia aún. Con lo cual, el trabajo, un poco lo que comentaba antes, está en nuestras manos. El trabajo de las antropólogas, el trabajo de la antropología, de saber llegar a esos lugares y tener suficiente flexibilidad y adaptación para poder encontrarse, ¿no?, y poder recoger esos testimonios. En segundo lugar, en ese sentido, ¿no?, la etnografía contacto más necesaria que nunca. O sea, el seguir teniendo esos principios de encuentro, de compromiso, de afecto y defecto en el campo como algo que se tiene que mantener aún en tiempos de pandemia. En este sentido también creo que la antropología es pertinente porque tiene un enfoque crítico que además pone en diálogo y tensión la dicotomía naturaleza-cultura, que con todo lo que estamos hablando de si este virus proviene de una explotación animal, de la explotación del medio, del cambio climático, creo que la antropología lleva décadas reflexionando sobre cómo es esa relación. En cuarto lugar, entonces, creo que ha sido algo presente en la comunicación, la importancia de situar las reflexiones y los puntos de vista, ¿no?, de quién está hablando, desde dónde están hablando. Y por último, pensar las tecnologías, entonces, como una oportunidad para la antropología, para las relaciones y para la conectividad social, pero también como un riesgo, ¿no? Creo que los dos extremos, tanto la romantización tecno-optimista de las tecnologías, nos van a hacer una nueva antropología moderna y rápida y fluctuante, o nos van a permitir comunicarnos con todo el mundo y saber cada vez más, llevan como a una romantización del medio, en este caso el medio tecnológico. Al mismo tiempo, la prevención tecnológica, ¿no?, el recelo de entenderlo solo como una dificultad y un impedimento, nos impide entender cómo se hibrida lo social, cómo se hibrida lo presencial y lo tecnológico, lo online y lo offline. Y me gustaría acabar compartiéndoos algunas referencias. Lo primero es la tesis doctoral y lo segundo los 2 artículos donde reflexiono desde esa perspectiva la epistemología feminista y la primera publicación del proyecto BeConnect, donde hablamos de las intimidades cotidianas, del espacio y del tiempo. Planteo algunas preguntas que podemos debatir ahora o las que queráis vosotras, que es cómo se nombra, qué se nombra en estos tiempos de pandemia y en esta antropología contemporánea, y por último, quién nombra y al mismo tiempo quién se nombra, ¿no? Como veis, unas discusiones que más me interesa es este tema de la representación y el lugar de enunciación. Y sin más, un placer y muchas gracias. Voy a coger más agua. Sí. Son pisos del Ayuntamiento de Barcelona para personas, sí, que tienen más bien rentas bajas, pero no son pisos de exclusión social, sí que el alquiler se adecua a la renta. Están pensados para parejas o para personas solas que tienen que tener autonomía, o sea, es decir, no pueden ser totalmente dependientes, pero sí que tienen un apoyo como 3 veces a la semana, una persona que ayuda con las tareas domésticas y de limpieza, y además hay una persona en recepción. O sea, tienen cierto apoyo, pero no es una residencia. La idea es que sean personas autónomas. Y tienen espacios comunes, tienen un espacio arriba como un techo, no, como una terraza con un huerto, tienen unos balcones, bueno, todo esto con el coronavirus ha complicado, pero bueno, un patio, unas salas comunes donde yo hacía la actividad, o sea, tienen como ese tipo y hay personas que participan muchísimo y personas que no participan nunca, viven en su piso y como si vivieran en un piso en cualquier sitio.
son algo ¿Tienen poca oferta? Hay poca oferta, sí. Es como un proyecto así piloto, muy atractivo, pero que tiene bastante lista de espera. No sabría decir cuántos equipamientos hay en Barcelona, pero a lo mejor hay 15 equipamientos. O sea, es una cosa pequeña, sí, a pequeña escala. Como muy nórdico, de pisos pequeñitos, pero en medio de la ciudad, con unos apoyos, pero que mantienes la autonomía, pero es pequeñito. Es que, no sé, en Barcelona, claro, aquí no, o sea, está pensado para que precisamente, exacto. Claro. Claro, sí, no, la gente está contentísima. Es muy buen invento. De las propias participantes. Sí, o sea, más que la misma, sí que hay un intento de instaurar rutina, pero claro, es muy difícil la misma, porque muchas de las personas que teníamos era de paseo por la mañana y por la tarde, y siempre voy al mismo café y me tomo el café y leo la prensa. Otro iba siempre a la biblioteca, otra estaba en 5 actividades del casal, que de hecho la foto que hace del disfraz. Entonces, claro, las personas que tenían, había bastantes personas que tenían rutinas muy sociales. Lo que sí hemos visto es que la gente intenta seguir levantándose pronto, sobre todo las mujeres. Yo aquí tengo, esto no está aún analizado en el material, pero me parece que se repite la idea de no soporto estar sin hacer nada o pensar que soy una vaga o pensar que me dejo. Porque tú las llamas, mujeres súper mayores, siempre es, estoy muy ocupada, es que no paro, porque tengo que cocinar, tengo que limpiar, yo es que tal, que antes hacía 20 actividades sociales, ahora es todas en casa, pero igualmente, no, es que yo sentarme a ver la tele, o sea, hay como de repente una angustia de pensar que te dejas, que mi marido sí, él está tranquilo, se pasa todo el día viendo la tele y tal, está ahí mirando sus cosas, pero yo no, porque me he puesto a ordenar la casa, me he puesto, ya he aprovechado para cambiar todo el vestuario, igualmente cocino a mis hijos si lo vienen a buscar a la puerta y se lo dejo. Es algo bastante impresionante, como el necesitar seguir siendo activa. Sí, no, hay una parte ahí, decía una de ellas, ¿no? Es que para mí un año es como para una persona joven 10 años, porque me quedan muy pocos, ¿no? Y hay una sensación, pero en general más bien el discurso es esto es peor para la gente joven, ¿no? Hay como cierta interiorización también de qué vidas valen más la pena y qué generaciones están perdiendo más. Entonces hay cierta cosa de pobres los jóvenes, nosotros, pues bueno, nos toca, ¿no? Por ahí. A mí no me ha parecido eso, es que es muchísimo. Y te voy a robar todo. Porque así trabajando en el encanta. Pero de lo último que has dicho, a mí hay cosas que me interesan, no sé qué. Nosotros decíamos el problema de cultura. En Rusia occidental es la segunda vez en la historia en la que, seguramente, en la historia del ser humano, en la naturaleza, con el licenciado de Darwin, y está haciendo la presencia, ¿no? Han pasado otras cosas, pero nunca se había comunicado en tiempo real y de forma sobrenatural. Eso es, yo creo que eso es muy importante. Es decir, nos hemos renaturalizado, y eso crea una tremenda inquietud, mucho miedo, mucha gente de un preservador. También el concepto de edad, yo creo que tiene las compañeras de la sesión anterior, que están muy vinculados a la cuestión. La otra cuestión es que no le confío en el futuro. ¿Sí? O sea,
esto de la cultura mayúscula, por favor, que es un concreto. Cuando se dan las mismas condiciones de posibilidad, de forma simultánea, en todo el mundo, nos damos cuenta con algunas respuestas que decíamos en la misma tecnología, pero también en la contemporánea, ¿no? Todos los programas de cultura y cada uno interpreta de una forma distinta, tenemos un universo de síntomas y de significaciones del paradigma, y intentamos siempre trabajar desde aquí. Vamos viendo, por ejemplo, lo que hacen los sueltos, estas cosas que podemos utilizar, ahora los sueltos son muy similares a las que se hacían antes. Cuando van cambiando, estas funciones van tras las curvas, nos van diciendo cómo se comporta la gente. Y esas grandes diferencias resulta que no lo son. Y la otra, la economía de la cosa de cultura y sociedad. A ver si a veces no tenemos que reflexionar que más que estilos de vida hay condiciones de vida. Y determinan más de lo que pensábamos. Yo trabajaba bastante con inmigrantes, me interesa mucho lo de las personas de edad, y por ejemplo, también que estoy viendo ahora con esto, que la gente vive en la calle, eso también es muy interesante, pero se da esa gente cultura, de otra manera, ¿no? Y por último, esto de que toda esa gente de la famoso. Posgrado que sigue habiendo en Tarragona de antropología médica. Sí. Y ahora se queda en Roma. Esta idea de que el hospital crea una forma de yo específica. Es decir, cuando tú tienes este lugar cerrado, esa interpretación de los hospitales, etc., parece que es el que te está quitando, o tú no estás obligando a hacerlo, pero la gente va construyendo respuestas. Identidades que tienen mucho que ver con esa condición del espacio. Los hospitales, tú te vas a un hospital adentro, tú vas a un hospital en Barcelona, y ves, por ejemplo, que tengo un problema de la muerte, que el propio grupo sanitario, pues, según la realidad del enfermo, decida el nombre y le denomina, le nombra una enfermedad, y cuando esa persona está enferma, lo recupera su nombre. La forma es que es la deyoización. Sí, sí, la institución total de Goffman, ¿no? Ese proceso de alienación de la propia vida y de homogenización del sujeto, que se convierte en un paciente intercambiable. Que de hecho eso salía, ¿no?, en las residencias, porque claro, las personas que entrevistábamos era un perfil muy particular, era el perfil minoritario, ¿no?, de aquellos que mantienen autonomía y que además era un perfil, siendo residencias totalmente diferentes, un perfil similar, ¿no?, de personas que a lo mejor es que los hijos viven ahí, entonces pues va a la residencia porque se ha caído y entonces va a estar mal unos meses, pero está bien y va a ver a los hijos todos los días, se apuntaba a actividades. Y entonces ahí, claro, había una cosa muy autoafirmativa de yo no me voy a homogeneizar con todos estos residentes que están fatal, no se acuerdan de nada o son totalmente dependientes y yo no lo soy. Y entonces muchos tenían negociaciones muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, una mujer me explicó que ella, claro, en la residencia se comía a las 12:30, que ella no iba a comer a las 12:30 porque es que eso no permitía la vida social con el resto de la gente fuera de residencia. Sus hijos no comían a las 12:30, ella a las 12:30 estaba tomando el café con su hija y luego iba a la actividad al casa a la tarde hora, o sea, que esas horas le parece que es la que cuenta lo de las 7 de la tarde. Igualmente la cena a las 7 de la tarde era como decir, no, es que yo no estoy enferma. Entonces consiguió que el médico de la residencia le hiciera un papel de que ella era autónoma para comer a las 2 de la tarde y que ella iba a limpiar el plato de forma que no iba a molestar al personal de la residencia. Entonces ella estaba encantada porque comía sola, porque además, claro, eso también es muy interesante, ¿no? Bueno, claro, que los grupos sociales no están exentos de los prejuicios y la interiorización de la imagen estereotipada. Entonces ella me representaba la comida de las 12:30 del mediodía, no solo como una hora absurda, sino como una comida desagradable, donde la gente mayor era desagradable, donde la forma de comer era asquerosa, donde entonces ella no podía ni comer porque le daba asco como comían el resto de residentes y prefería a las 2 de la tarde comer sola y limpiar luego su plato, ¿no? Para ella era una forma de autoafirmación, ¿no?, de individualización y de reivindicación también de edad, ¿no?, de yo no soy vieja como el resto, aunque tenga la misma edad, yo no soy vieja. Y eso es muy importante, ¿no? Yo puedo ser mayor, pero no vieja. Viejos son los que están mal, los que dependen. Entonces, claro, ella, por ejemplo, que tenía este acuerdo con el tema de las comidas y las cenas y de hecho podía entrar a la residencia más tarde de lo que se permitía habitualmente, otro de ellos que tenía el acuerdo, que lo había, no acuerdo, no, la negociación dura de que no limpiaran su habitación, porque a él le ponía de los nervios que le descolocaran las cosas. Y entonces esto, una pelea.
porque automáticamente entraba en la habitación y la hacía en la cama. Y él, pollo tras pollo, que no me toquéis mis cosas, que yo soy capaz, tengo autonomía para limpiar yo y hacerme yo la cama y tú, tú, tú. Claro, el momento que llega la pandemia es como, no estamos para tonterías. Aquí, tabula rasa, norma dura, homogenización absoluta. Y ahora sois viejos y ahora estáis encerrados. Entonces, claro, para estas personas era, o sea, también, o sea, no es solo el encierro físico, era el encierro en la vejez. O sea, la idea de ahora ya eres dependiente, eres un objeto. Claro. Sí, por encima de cualquier otra variable de género, de origen cultural, de... Sí, sí. Dices el Biconet, ¿verdad? Este del envejecimiento. Sí. Pues este ha durado, llevamos 2 años y pico, pero con los participantes no ha sido 2 años y pico, sino que eran, o sea, consecutivos los espacios de investigación. Entonces, en el que hubo observación participante fueron 2 meses y medio, pero luego con cada participante el trabajo eran unas 2-3 semanas. Y les volvimos a recontactar con la pandemia, con lo cual ahí de repente volvió a haber un encuentro, pero no estaba planificado inicialmente. Sí, ya hemos acabado, ya estamos analizando. No está acabado el proyecto, está acabado el trabajo de campo. Ya hemos acabado. Muy bien. Claro. Porque no es un contexto agradable, pero es un contexto de vida, porque algo, claro, si le hubiera sido un error, ¿no? Y uh-huh, pensar esto, hasta que punto las tecnologías se dedican a un contexto de realidad normalizado y que no tiene que ser así, porque en cualquier momento la realidad también puede cambiar. Esa fue la discusión que tuvimos y ahí la apuesta que finalmente decidimos. Sí, ¿no? Tienen ya que... Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un placer y la tenemos que volver a invitar. Gracias. Sí. Tengo familia gallega, pero soy de Madrid en realidad. Ah, vale. ¿Me has visto como un acento de...? No, porque mi madre es gallega. Y te miraba y me recordabas mucho a mi prima. Ah, sí. Digo, pues mi abuela es gallega, o sea que mira. Por ahí igual. Es que me ha recordado mucho a mi prima Marta y digo, ¿tienes un bebé? 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 ¿Tienes un bebé?